Era muy importante que la FIDH esté presente en esta vista oral, en esta vista criminal, porque desde el principio de la información, de la instrucción que era llevada por los jueces de instrucciones, la FIDH estaba presente. El combate ha sido muy duro, ha sido decisivo, porque la culpabilidad de Pascal Simicambo no era una cosa que se podía dictaminar de antemano. Y somos muy orgullosos de haber llevado este combate por la FIDH durante esas 6 semanas con las otras asociaciones y la FIDH por este primer proceso criminal en Francia de un genocidario rwandese ha ganado, es una victoria.